los carnavales aquí en San Miguel. La comparsa de San Inclán ha hecho un revuelo en Tacna. En Inclán, claro, sí. Ya ha estado en Calana, ganó en Calana. Y nacional, ¿no? Esto es importante, esto es importante, concerniente pues a la identidad de Sama. Crea mayor apego. Creo que hoy hay bastante presencia de comparsas y tarcadas. Así es, sí, hay un buen grupo, un buen número de grupos participando. Bueno, ahorita estamos en el Pasacay y acá nos vamos al concurso primero local, después regional. ¿Y cuánto es el premio? La comisión la ha definido, tercer premio mayor de 3.500 dólares. Bueno, deseamos lo mejor, a bailar, señor alcalde. Ok. Tengo que firmar. Fiona Burger, ¿qué te parece aquí los carnavales en Inclán? Bien, ¿has bailado?
Muchos saludos a Proyección Turística, saludos cordiales de la familia. Mientras tanto, las mujeres lucen durante el baile con polleras, blusa, sombrero y bichi bichi también. Un aplauso a ellos también, ¿ah? Vamos, aplauso para ellos. Santa Lucía de la Yara. Alcalde de la Chuspe, así es, de parte de los integrantes de esta agrupación, asociación Triunfadores Proter en esta ocasión. Eso, échale. Y por supuesto, ataviándolo con la respectiva sempatina en esta oportunidad. De esta manera, viene su delegado a recibir el premio respectivo de 3.000 nuevos soles. Billetón. La comisión que organizaba esto, a la cual yo felicito, encabezada por la señora de la zona de Machaca, le ha demandado eso también, esfuerzo y sacrificio a mucho personal de nuestra municipalidad, a la cual yo le agradezco hoy día. Ayer nos hemos prácticamente amanecido terminando esto para que esto sea lo que hoy día fue. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Ya terminando de la mejor manera, una gran expectativa, un lleno total aquí en el estadio.